Sí, bueno, muy contenta de estar aquí en Punta del Choro, en la comuna de La Higuera, en el día de hoy, donde se da término a uno de los proyectos 2022 de mucha relevancia cultural para el patrimonio de Punta del Choro y La Higuera en general, sobre la pesca artesanal. Son valores que tenemos intrínsecos en nuestra comunidad y que hoy día se le está dando el valor que merece, inclusive de conocimiento nuevo que anteriormente no se le había dado la importancia necesaria y que va a poder traspasar incluso, ojalá, el país y se expanda este conocimiento de nuestros lugares tan importantes como es la costa de nuestra región de Coquimbo y principalmente Punta del Choro. Don Oscar, bueno, usted como trabajador del mar, como habitante también de acá de la región, cuéntenos sobre este libro y la importancia de rescatar esta cultura tan ancestral de nuestra región. Como bien decían nuestros escritores, nuestros historiadores, prácticamente este es un libro de consultas, de saber de dónde venimos. Prácticamente cómo se han formado las caletas en base a las familias que hoy día sus apellidos aparecen reflejados en este libro. Por lo tanto, la importancia que tiene para nosotros es vital. Yo creo que es un diccionario en el sentido de poder, en la búsqueda de información que se pueda tener las mismas organizaciones o de los mismos pescadores, conocer de su ancestro, quiénes fueron los fundadores de cada una de las caletas, con su historia, con su origen, y la necesidad de poder haber llegado a la costa y poder contribuir a la economía local, regional y nacional. Yo creo que esa es la importancia que tiene este libro. Y esperamos de que esto pueda ser difundido a lo largo de la región y a lo largo también del país. Porque libros como estos no hay. Yo creo que este es el único libro que está saliendo hoy día haciendo historia para la pesca artesanal. Más que nada el contexto del libro, explicar un poco de qué se trata y principalmente, bueno, explicar a la gente el por qué se hace este libro, la necesidad también de rescatar un patrimonio cultural de acá de la región de Coquimbo como es la pesca artesanal. Bueno, el objetivo del libro busca responder a si las comunidades costeras tienen historia, que es uno de los temas que siempre está en la discusión. Siempre salía en la palestra, sobre todo cuando hay intervención de proyectos en costa. Hoy día podemos señalar de que hay un registro, hay un libro que rescata historia milenaria y por todos los procesos históricos de la historia del país. Mujeres y hombres han construido patria en estos territorios tan alejados, pero que sin duda representan una cultura, representan una forma de vivir la vida y de concebir la vida, y que son parte también de nuestra sanidad como sociedad, debido a que son parte de nuestra cadena económica y también dietética, es decir, los nutrientes que nos entregan también la pesca, los mariscos, vienen de estas personas que se arriesgan día a día a las aguas. Entonces, se necesitaba un registro histórico que permita responder a esta huella que está en nuestra historia y que no había sido respondida. Bueno, este libro, la historia regional de la pesca artesanal Coquimbo 1532-1958, viene a llenar un vacío que había con respecto a la historia de la pesca artesanal, el sujeto histórico del pescador que había estado prácticamente desapercibido, prácticamente anulado de nuestra historia nacional. Vuelve a tomar un protagonismo y el libro de Joel, que rescata de sobremanera y en detalle esta evolución histórica de la pesca, lo viene a situar en un contexto y en un espacio que hasta el momento no estaba. Así que, y bueno, y con ello también las caletas de nuestra comuna de La Higuera, que eso igual es relevante.